Puestos de pie, vamos a leer las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, vamos a leer la porción, vamos a leer varios versículos, de dos que tres vamos a leer. Del versículo 6 al 9, capítulo 13 de Lucas. El tema que vamos a desarrollar en esta tarde se llama de la manera siguiente: debemos de aprovechar la vida que Dios nos da para vivir conforme a su voluntad. Aprovecharla al máximo, porque nuestra vida es corta, hermanito. Y vamos a buscar entonces los textos bases. Versículo 6, quiero que lea conmigo, no con la vista, sino que a voz en cuello. Dice la palabra de Dios de la manera como está escrita. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Y dice en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo número 8. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjalo todavía este año 2015. Así dice, ¿verdad? No lo hay usted ahí. Lo que pasa es que usted no ve, no tiene visión, hermanito. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este día domingo, porque mañana lo mato. Así dice. Vayan viendo, hermano. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Tome su asiento, hermano, si es tan amable. Si usted es lector de la Biblia, que creo que le gusta leer la palabra y le gustan los buenos estudios, cuando llegue a su casita, porque vamos a hablar acerca del tema de la higuera, ¿verdad? Es la parábola, la higuera que no produjo higos. Esa expresión de higuera, con mucha frecuencia, aparecen referencias bíblicas en el Antiguo Testamento acerca de la higuera. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, versículo 7, cuando Adán y Eva fallaron ambos a Dios, su pecado les trajo vergüenza, sintieron vergüenza. Cuando estaban en el periodo de inocencia, de perfección, no sentían vergüenza andar desnudo. Pero cuando fallaron a Dios, pecaron, sus ojos fueron abiertos y conocieron que andaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces, para poder cubrir su desnudez, fueron astutos, hermano, y no andar mostrando sus genitales. Entonces, lo que hicieron fue colocarse hojas de higuera para poder cubrirse su desnudez. Si usted lee la Biblia también en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 27, se nos habla también acerca de un rey que padeció de una llaga, de una enfermedad. Y que dice la Escritura que para que este rey pudiese ser sano, entonces tenían que aplicarle, le aplicaban en esa llaga una masa de higos, creada por higos. Claro, el higo desprende de la higuera. Entonces, lo que hacían, hacer la masita, la masa, la sustraían del higo. Entonces, y al hacerla, la colocaban en la llaga. Ahí podemos observar una vez más
la referencia que se da acerca de la planta de higuera y de su fruto, que es el higo directamente, que en ese momento, en 20, en 27 de Segunda de Reyes, se utilizaba como algo medicinal. Y de hecho, el higo es medicinal. Entonces también, si usted es lector de la Biblia, así voy a dar estas dos referencias más rápido, y en su casa las lee, en Amós 4:4 hay otra referencia acerca de la higuera. Y la más conocida es la de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Ahí se vuelve a mencionar nuevamente la higuera, pero no son las únicas referencias. Si usted tiene una concordancia en su casa, va a encontrar, con solo que busque la palabra higuera, le va a dar muchas referencias de la planta de la higuera. Ahora, si se menciona muy constantemente la planta de la higuera y el higo en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, aquí vamos ya a tener una idea muy clara entonces acerca de qué es lo que vamos a hablar en el desarrollo, porque ya mencionábamos la higuera. Pero ahora aquí, en la parábola que Jesús habría de narrar, se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento otra vez la plantita de higuera. Aquí Jesús, hermanos, antes de narrar la parábola, acuérdense que el ministerio de Jesús era un ministerio itinerante. La palabra itinerante significa de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, eso es decir la palabra itinerante. Y como su ministerio itinerante, entonces en esas muchas veces que caminaba enseñando el Evangelio, en una de esas muchas veces, entonces él tuvo que detenerse para enseñar. Y en eso, cuando él estaba enseñando, comienza a narrar acerca de algo que había sucedido en esos días. Estoy hablándole del contexto, muy por aparte acerca de lo que le dije a la higuera, para poder entender los versículos. Entonces comienza a hablar acerca de algo ocurrido. Pilato había mandado a matar unos sediciosos que se habían levantado en revuelta en contra de los romanos, en contra de las cosas que los romanos hacían. Según la historia, esa sedición o ese levantamiento de los judíos en contra de los romanos era que cuando los mismos soldados romanos iban entrando a Jerusalén, según en la narrativa de Josefo, el escritor judío, los mismos romanos habían llevado como en sus escudos cierto tipo de identificación que venía como a dar a conocer idolatría. Entonces, si en sus escudos o en lo que ellos llevaban inscripciones idolátricas o inscripciones, hermanos, acerca de lo que era el César, porque los romanos, ellos tenían a Dios como Kyrios, perdón, a los emperadores como Kyrios. Y la palabra Kyrios, por eso es que ellos utilizaban un saludo. Y ese saludo que los romanos y los ciudadanos romanos utilizaban era este. Aunque era la mano derecha, no la izquierda, entonces levantaban su mano derecha. Y decían, Kyrios César. Eso es lo que narran los historiadores. Es lo que imitó Mussolini, imitó Stalin y imitó Hitler. Es la expresión que utilizaban como saludo. ¡Hi, Hitler! Ya ese es un mecanismo antiguo, un saludo antiguo. Entonces, así saludaban en los circos romanos, así saludaban al César. Kyrios César. Entonces, lo que estaban tratando de decir, la palabra Kyrios significa Señor. Entonces, al hablarla literalmente y no decir la palabra Kyrios, sino que decir Señor, veamos cómo suena, hermano. Señor César, o la expresión más correcta, literal, César es Señor. Con esa expresión lo que estaban diciendo es que César era Dios. Y eso no lo podía concebir un judío en su corazón, ni mucho menos en su mente. Es cierto que ellos tenían su propia religión, la del judaísmo, pero no aceptaban la idolatría. Entonces eso aspecto idolátrico que ellos vieron, como que venía a dañar la reputación de ellos, se sintieron dañados en su dignidad, similar a lo que pasó con Antíoco Epífanes,
¿Cuándo sacrificó la cerda en el templo? Se levantó una revuelta y aquí fue algo similar. Entonces, al ver eso que habían metido, se habían metido los soldados con aspectos simbólicos, idolátricos, se levantó la revuelta. ¿Cuál fue la reacción de César, de los centuriones que estaban a cargo de la guardia ahí en Jerusalén? No, hombre, reaccionaron y por orden del mismo Pilato comenzaron a matar a uno por uno, hermano. A uno por uno. Ahora entonces, de ese hecho que sucedió, fue donde Jesús se detuvo y comienza a hacer la narrativa. Y de esa narrativa, de ese suceso, esos crímenes que sucedieron, es donde Jesús comienza a hablar en el contexto, porque cuando los demás judíos se dieron cuenta de que estos que se habían levantado en revuelta fueron asesinados, mire, aquí viene, muchos comenzaron a decir, fueron asesinados porque ya la debían con Dios, porque eran pecadores. Esa es una. Y dentro de esa misma narrativa contextual, Jesús comienza a narrar también acerca de algo que había acontecido porque se había caído una torre, como nosotros lo decimos hoy normalmente, una parte de un edificio. Abajo habían judíos. Entonces esa torre se cayó, ¿verdad? Estaba floja, quizás la parte de arriba, ¡pum! Y le cayó a algunos judíos. Eso fue algo que ocurrió. Históricamente está comprobado que sí sucedió. También murieron y hubieron señalamientos. Tanto aquellos judíos que murieron allá por el gobierno romano y estos que les cayó el montón de escombros, la debían con Dios. Ya vieron que eso fueron así, murieron de esa manera porque eran pecadores. Y es donde Jesús, entonces, en base a ese aspecto contextual, es donde viene Él y va a narrar esta parábola. Acuérdense que la parábola significa comparativa, es una alegoría, pero literalmente lo que significa es comparativa. En base a ese hecho de señalamiento, es cuando Jesús entonces comienza a decirles aquí en el versículo, capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ahí comenzamos. Estamos hablando de alguien que plantó una ¿qué? Dígalo fuerte conmigo. ¿Qué es lo que produce una viña? ¿Qué produce una viña? ¿Qué produce una planta de higo? Higos, correcto. Cada planta produce su fruto de acorde a su propia naturaleza. Entonces, quiero que lea usted, sea observativo en lo que vamos analizando, hermano. Entonces, en el comentario de esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Cómo está eso? Una higuera plantada en su viña, sí. Y se lo voy a explicar por qué. La mayor parte de judíos, algunos se dedicaban a la agricultura, otros se dedicaban a la crianza de ganado. Ese era el oficio normal en aquella época. Pero fíjense que hay un detalle a considerar. Si algunos se dedicaban a la crianza de ganados, eso pegaba, hermano. Esa era una riqueza en esa época. Y si alguien se dedicaba a la agricultura, por ejemplo, a sembrar una viña, ¿verdad? Entonces, a un ladito de esa viña, también sembraba plantas de higo. Ahí estaba, a la parcito. De la plantación de uvas, la viña, y la plantación de la planta de higo que producía higos, o sea, la higuera. Cuando esto se hacía, esto de sembrar o de cosechar uvas y de cosechar higos, era algo muy significante dentro de la cultura hebrea. Porque cuando alguien sembraba uvas, o sea, una viña que le producía uvas, y sembraba una planta de higueras que le producía higos, eso, como le digo, era algo representante, porque si esas plantitas le producían uvas en abundancia y le producían higos en abundancia, eso señalaba prosperidad. Eso señalaba de que la persona era bendecida. Pero si aquella plantita de uvas no le producía uvas y la planta de higuera no le producía higos, eso significaba lo contrario.
¿Qué es lo contrario a bendición? Maldición, hermano, es lo contrario. Daba a entender entonces que la persona algo estaba pasando allí, como diciendo, no está siendo bendecido. Ahora vamos a explicar, voy detalle tras detalle, porque quiero considerar esto de manera sistemática para luego aplicar lo que es el aspecto evangelístico. Présteme toda la atención, por favor, de vida. Entonces, Jesús, al decir esta comparativa, en base a lo que ya vimos en el contexto, este hombre tenía una higuera, él era el dueño de la higuera, él era el propietario de la higuera y del viñedo. Entonces decide, por voluntad propia, sembrar las plantas de higuera a la par de las plantas de uvas. Él determina, es buena tierra. Entonces, cuando él hace esto y lo planta en su viña, dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Repite esa frase conmigo, vino a buscar fruto y no lo halló. ¿Cómo está eso? Expliquémoslo de manera detallada según el estudio. Y quiero considerar esto, hermano, para que usted me entienda mejor. Por ejemplo, según los estudiosos, los entendidos en las plantas, ¿verdad? Dicen que la higuera, como a todos los frutales en Jerusalén, en esa época, allá por las tierras de Jerusalén, o como algunos dicen, pero no es la palabra correcta, Palestina, sino Jerusalén. Los frutales que habían en esa época, máximamente, haciendo una diferenciación, ¿verdad? Por ejemplo, a la higuera se decía de esa planta que era una planta incircuncisa, de la planta de la higuera. ¿Y circuncisa por qué? Porque durante los primeros 3 años, cuando se sembraba la planta de higuera, lo anormal, y viene la palabra incircuncisa, como respuesta el por qué, ¿verdad? La plantita no le producía frutos por 3 años. Por eso le llamaban la plantita incircuncisa, a la higuera, siendo específicos. No le producía fruto. ¿Qué expresión la que utilizaban los judíos, ¿verdad?, para referirse a los gentiles, ¿verdad?, hermano? Incircuncisos. O sea, que usted es un estéril, pues. Si nos trataban como animales los judíos a nosotros. Pero como en Cristo sí se puede producir frutos. Entonces, esta plantita, estoy hablando de la planta, ahorita no me he metido en el área humana, era incircuncisa. A los 3 años venía a producir fruto, eso tardaba. Lo tremendo es que cuando este propietario sembró la higuera a la par de su viña, significa entonces, según el relato bíblico, respetando y no tergiversando contextualmente lo que es la narrativa de la parábola de Jesús, ubicándonos directamente, el propietario de la viña no vino a los 3 años, hermano, sino que vino a los 6 años. ¿Por qué? Porque si él viene a los 3 años, no haya fruto. Porque la planta tardaba 3 años, o sea, 3 años pasaba incircuncisa, sin producir fruto. Apegándonos a la narrativa, él viene a los 6 años. O sea que él esperó 6 años para que la plantita de higuera produjera su fruto. Repita la frase conmigo, fruto. ¿Cuáles son los frutos de la higuera? Fuerte, digamos, el higo. Por eso es que cuando él vino, dice que no encontró fruto. Repítalo, no encontró fruto. Increíble, ¿verdad? No hay nada. Él quería comer del fruto de la higuera, pero no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Algo pasaba, hermano. Algo pasaba. Porque si usted analiza lo que yo le acabo de decir, es incongruente, ¿verdad? Que a los 6 años alguien venga y ahorita mismo le dice al que está cuidando ahí, quiero ir a ver la plantación, quiero comer higos, y no hay nada. Se siente como defraudada la persona. Increíble, 3 más 3, 6 años. Ahora, aquí podemos explicar
Porque hay que considerar eso también. El dueño debe haber preguntado, ¿por qué no ha producido fruto la plantita? Bueno, hay varios factores. Los conocedores de esta materia, como le digo, ellos pueden dar sus propias opiniones, ¿por qué la planta? Pero certera. Hay un científico que vive en Miami, Florida. Es un hombre especializado en Biblia, pero su área son las plantas. Es un científico en plantas, en injertos. Leyendo un poquito respecto a lo que él mismo comenta acerca de lo que es la planta de higuera, ¿por qué no produjo fruto? Hay varios factores determinantes, dice él. Y quiero que usted los apunte para que usted considere el día en que usted quiera sembrar una higuera, hermano, y quiera frutos, entonces sepa que puede suceder lo mismo que aquí. Este científico dice, los factores que impiden que una higuera, en el tiempo indicado, cuando habrá de producir fruto, no dé fruto, dicen, pueden ser varios. Y él los enumera y los expresa, los menciona verbalmente. Él dice, uno es que haya una lluvia muy constantemente, lluvia tras lluvia, lluvia tras lluvia, lluvia tras lluvia. Entonces la lluvia impide, la mucha agua impide que la higuera dé mucho o dé poco o mucho fruto. Increíble, ¿verdad? Estamos hablando de los factores que impiden, lo que inutiliza para que la planta dé su fruto, para que se vuelva estéril. Está tremendo eso de sembrar y de entenderse en lo que es este aspecto de la agricultura, hermano. Terrible la situación. Pero hay que ir viendo. Otro factor que impide el que la higuera dé su fruto es cuando hay mucho, lo que nosotros llamamos, por ejemplo aquí, raras veces se ve eso, cuando hay neblina, ¿verdad? En los naranjos, cuando uno va a Sonsonate, ya es en la tarde, uno viene en la noche, uno comienza a ver que está nublado, o sea, hay mucha niebla. En veces uno tiene que encender los foquitos del vehículo para ir viendo, y no tiene que ir rápido, sino despacio. Recuerdo, el exceso de lluvia impide el fruto, pero también lo que impide es cuando hay mucho frío. Y la expresión de ese científico dice, y también, aparte del frío, está muy neblinoso. O sea, que lo que nosotros vemos es neblina, por el frío. El frío y la neblina impiden que la higuera pueda dar fruto. Ahora ya tenemos datos certeros, hermano. Yo no me he venido a inventar nada. Del por qué entonces esta higuera no dio su fruto. Mucho frío, muy neblinoso, mucha lluvia, mucha humedad, impidió. No hay fruto para nada. Pero ahora, entonces, si no da fruto, ¿cómo se siente el dueño? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se sintió el dueño, según la narrativa de la parábola de Jesús? ¿Cómo se siente alguien cuando va a buscar naranja y todos los mañosos se la han llevado todas? Se siente mal. ¿Cómo se siente usted cuando ha sembrado maíz y le han quitado todos los elotes, hermano? Está esperando la cosecha, hermano Alberto. Trae los elotes, mi amor. Y solo las tuzas para traer. ¿Cómo se siente la persona? Frustrado, correcto. Se siente mal, hermano. Centre su atención, porque es muy lindo entender esta narrativa. Se siente mal. Y ahora, el que cuidó la viña, como las plantas de higuera, tiene una respuesta. Señor, mucho llovió, mucha neblina, mucha humedad. Ah, entonces, dice el dueño, por eso fue. Entonces, significa entonces que ya no va a producir fruto. No se puede esperar fruto porque no producirá fruto. Ya pasaron 6 años completitos y nada. Lea el versículo 7, continúe la narrativa conmigo. Y dijo al viñador, ¿tiene su Biblia abierta?
Entonces repita la frase conmigo. Dijo al viñador. ¿Quién está entendiéndose con el viñador? El dueño de la viña y el dueño de las plantas de higuera. ¿Qué fue lo que dijo al viñador? He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. O sea que, quiero que me entienda esto, yo me ubiqué, 3 años no puede dar fruto la higuera, significa que vino a los 6 años y no estoy desviándome. A los 6 años y no hallo nada. 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Estás frustrado, no lo hallo. Entonces, ¿cuál fue la orden que dio el dueño, el propio dueño? Le dijo al que cuidaba la viña, al viñador, ¿verdad? Le dijo la expresión literal, córtala. Córtala. Qué duro fue para el viñador, hermano. Porque cuando alguien es viñador o es jardinero, ama las plantas. Cuando alguien no ama las plantas, anda cortando hasta robándolas del vecino, mano, y cortándole las hojas. Porque el vecino enojado con uno. Entonces, ¿cuándo el que le cuesta? Es el que cuida las plantas. Yo he visto gente, hermano, que hasta le habla a las plantas de chipilín. Una señora por allá en mi cantón le decía las plantas de chipilín. Mañana te voy a hacer en sopa. Y he visto gente que tiene sembradíos de rosas y les habla a las rosas. ¿Cómo le dice a alguien que tiene rosas en su casa? ¡Ay, qué linda mi muchachita, amanecido hoy! Y la rosa le hace. No la rosa que llama usted, ve usted rosa. No de nombre. Entonces, algunos dirían, ¿tienen vida las plantas? Sí, hermano. Porque está el reino vegetal y el reino animal. Y nosotros pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. ¿Cómo no se habrá sentido el cuidador de la viña cuando le dijo la palabra, córtala? Se sintió, dijo, no, pues, ya ver usted, amaba tanto las plantas que se sintió tocado. Córtala, pero como era el dueño. Pero ¿cuál fue? ¿De dónde se agarró el dueño de la viña para decirle, córtala? Dos factores. Una, ya se las narré. No produce fruto la planta de higos. Y ahora se va a agarrar de otro factor, porque va a entender usted esto. Le dice allí en el mismo versículo 7, ¿para qué inutiliza también la tierra? Mire, hermano, este mismo científico, y este es un dato curioso, y apúntelo. Dice esto, que si alguien no conoce las plantas, máximamente la planta de higuera, y deja la misma planta de higuera, si ha sido sembrada a la par de otra plantita, la va a destruir. ¿Por qué? Porque esta planta de higos tiene sus características propias, como toda planta, como todo ser humano. Usted tiene sus propias características. ¿Cuántos son enojados aquí? Amén, para vos son buenos. ¿Cuántos son los pelando los dientes? Andan? Todos tenemos características distintas. Así es la planta de higuera. Así es la planta de higuera. ¿Cuál es la característica de esta planta y por qué el dueño dice, córtala? Porque está inutilizando la tierra. Cuando la planta de higuera, que no produce fruto, está sembrada junto con otras plantitas, lo que sucede es esto, hermanito. Y es tremendo. Es tremendo cuando uno lee despacio acerca de los entendidos. La higuera se caracteriza por absorber mucha agua. O sea que si a la otra plantita que está a la par le echa agua, la higuera como que se tuviera mañosa, ¿verdad? Fuera mañosa, ¡pum!, le quita. Entonces, ¿dónde está el agua? Si la higuera hablara, diría, yo me la robé. ¿Ya? Si hablara. Porque absorbe mucha agua. Esa es su característica, absorbe mucha agua. Segundo, absorbe muchas sales minerales del suelo.
dejándolos sin nutrientes para que las otras plantas vecinas puedan alimentarse. O sea que las deja sin nada, hermano. La otra planta dijera, ¿dónde está mi agüita? A saber, dijera. ¿Dónde están los nutrientes y las sales minerales de la tierra? No agarré nada. La higuera se las absorbió. Entonces, el dueño de la viña y de la plantación de higuera tenía sabiduría. Como diciendo, esa planta mañosa está como un parásito. ¿Para qué lo voy a ocupar? Está simplemente como parásito alimentándose de lo que las otras plantas le dan. Y ella no produce fruto. Entonces, eso no es lógico porque acuérdese que hay una diferenciación de plantas ornamentales. Una planta ornamental es la que está allí. Nada más como adorno, ¿verdad? En la casa. Se tiene plantas ornamentales, plantas de río que no le producen fruto. Y usted sabe que la tiene como adorno. Pero hay una diferencia. Hay plantas frutales, hermano. Y usted cuando siembra una planta frutal, usted espera frutos de ella. El que siembra maíz, espera elotes y maíz. ¿Qué tal si en lugar de darle elote, le produce gusanos? Ya no vuelvo a sembrar. Entonces hay plantas que son parásitos. Repita la frase conmigo. Parásitos. ¿Qué pasa? No estamos aquí, iglesia. Vamos a repetirlo fuerte. Hay plantas, diga, que son como parásitos. Así era esta higuera. Absorbía los minerales, la riqueza que la tierra tiene, para hacer que la planta produzca fruto, absorbía todo el agua y no producía fruto. Ese no es ningún beneficio. Ahora entonces, al escudriñar, hemos encontrado la frase clave para poder entender al dueño de la viña. El por qué dijo, córtala, porque está inutilizando la tierra. No me sirve. Planta mañosa, parásito. Cuando el que cuidador de la viña oyó eso, él dijo, hermano, en su fuero interno, el dueño tiene razón. Pero así como tiene razón, yo también le voy a pedir otra oportunidad. Qué lindo es eso. Cuando alguien ama, pide oportunidades para otros y para sí mismo. Aquí no le iba a pedir para él, sino para esta planta. A eso se le llama tener un espíritu de mediador, de intercesor. Él bien hubiese podido quedarse en los brazos cruzados, resignarse y decir, el dueño es el que manda aquí, yo soy únicamente empleado. Y aplicamos aquella frase que dice, donde manda capitán, no manda marinero, él es el dueño y él decide qué tenemos que hacer con esta planta. ¿Entendido, iglesia? Entonces, pero sigamos la narrativa en el verso 8. Él entonces respondió, le dijo, ¿quién es el que respondió? 1, 2, 3, respondan ustedes, ¿quién fue el que respondió? El viñador, el que cuidaba la viña y la higuera. Responde, le dijo, Señor, déjala todavía. ¿Cómo le dijo? Déjala todavía este año 2015, hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone. Esa es la oportunidad que él pide. Hasta que yo cabe sobre ella y la abone. Pero aquí viene un dato muy importante. Y por favor, trate de ir apuntando lo que usted cree que es de mucho valor. Porque todo lo que aquí hablamos es de valor, hermano. Yo no vengo a enseñar mis ideas ni mis conceptos. Vengo a enseñar la Biblia. Lo raro de este asunto, cuando él le dijo acá, ¿verdad?, al dueño de la viña, que la dejara todavía un año más. Un año más. Porque al darle la oportunidad de un año más, entonces él dice, yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar.
Aquí hay dos conceptos importantes. Jamás en el Antiguo Testamento me aparece a mí que la planta de higuera se le abone o se aplique este tipo de tratamiento de cavar alrededor y abonarla. Jamás, o sea, ni los entendidos en plantas saben que una higuera se aplique este tratamiento. Entonces, cuando el viñador, el que cuida, le está diciendo estas palabras, ¿a qué se refiere? Lo que le está diciendo es que él intentará hacer en la higuera por todos los medios que estén a su alcance en forma personal que la higuera ya no siga siendo la misma, sino que produzca fruto. Porque aún cavando y rodeando de tierra y abonando, el dueño de la viña sabe. Pero entiende que a la vez que el viñador ama, y él habrá de utilizar todos los recursos humanos, porque ama la planta, ama la higuera, y le dice un año más. Así, como uno cuando pide un favor, le dice a la otra persona, ¿cómo le dice? Cuando usted va a prestar dinero. Deme, así, al chilazo, así dice. ¿Ah? ¿Cuándo usted va a pedir un favor? ¿Cómo pide? Toca la puerta y así paramos la carita pasmada. Así, pues sí, si no la paramos, no nos ayuda a nadie, hermano. Ya va, así la carita come cuando hay. Me regala un poquito de azúcar, sí, pase después de usted. Entonces. Los favores se piden así. ¿Cree que me puede prestar un dólar, por favor? ¿Cree que me lo puede prestar? ¿Cree que me puede regalar un poquito de azúcar o un poquito de sal, por favor? ¿Cree que me puede recoger esa silla, por favor, hermano? Entonces, el cuidador se expresó de buena manera, hermanito. Al dialogar con el dueño de la viña, ¿verdad? Rogándole, Señor, déjala todavía este año, porque yo la voy a trabajar. Y vea ustedes, si él la trabajaba y la cuidaba, iba a procurar que por todos los medios esa higuera produjera su fruto. Hizo un trato, y el trato está en el versículo 9. Véalo, por favor. Y si diere fruto, bien, dijo. Y si no, la cortará después. Ese fue el trato. Permíteme un año. Y cuando vuelvas a venir a ese año y la revises. Y si no hay fruto, pues. Y si da fruto, pues, yo sé que tú la dejarás. Pero si no da fruto, sé que tú tienes todo tu derecho de cortarla. ¿Entendió toda la narrativa? Le expliqué paso a paso. Pero ahora viene lo mejor. No como los políticos, lo mejor está por venir. Sí, lo mejor de llenarse la bola. Esto sí es lo mejor, hermano. El dueño de la viña es el Papá Dios. Y el que cuida la viña es el Hijo Jesucristo. Alábele que Él vive. Y la planta de higuera, somos nosotros. Mire el que tiene la par, dígale qué plantota más grande, dígale que tiene la par, qué plantota más gorda, dígale. ¿Por qué me mira serio? Mire el que tiene la par, qué plantota más chapuda. Y hay algunos que están de plantón, hermano. Vamos a entender. Qué lindo revisar la Biblia. Papá Dios es el dueño de todo. Papá Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestras vidas. Tóquese y diga conmigo, yo tengo un dueño. Ay, sí, mi marido. No. Mi mujer. Quien es dueño de nuestra vida
es el Señor. Para que tenga una base más sólida. ¿Quién nos dio la vida? Él. ¿Quién es el que nos dio la vida? Él. ¿Quién es el que nos bendice? Él. ¿Quién es el que nos da el aire para respirar? Él. ¿Quién es el que te da el sustento diario? Él. ¿Quién te da las fuerzas para trabajar? Él. ¿Quién te tiene saludable? Él. Alábele que Él vive. Es Él. Es Dios, hermanito. Dios. A todos ya llegamos el acuerdo. Ahí sacaron una alabanza que dice: porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Porque yo, ¿cómo dice? No, espérense, no se emocionen mucho. Hasta la voz más bonita. Así con estilo. Él es nuestro dueño. Y ahí repite el cantante: porque eres mi dueño, eres mi dueño, eres mi dueño. Y todos entendemos que Dios es el dueño de nuestras vidas. Si Él es el dueño de nuestras vidas, el que nos haya dado la vida tiene un propósito, como el que planta a la par de su viña una planta de higuera. El propósito del dueño es que produzca fruto. El propósito de que Dios nos haya dado la vida es que vivamos para alabanza y gloria de Él mientras tengamos esa vida. ¿Por qué? Porque si no utilizamos bien el recurso que Dios nos da, aquí la idea de la parábola es que hay una supervisión continua. El que es dueño de nosotros, cada cierto tiempo, o a diario lo puedo decir, nos está observando. La Biblia dice que los ojos de Jehová rodean la tierra. Si el propósito de Dios a darnos vida es que vivamos para su gloria y para su honra, y si no lo hacemos así, ¿qué pasa? Y Él viene, porque Él es el dueño. Cristo es el viñador. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida, Él dio su sangre en propiciación por nuestros pecados. Cuando el dueño viene y revisa nuestras vidas, ¿cómo están? Él está aquí hoy, hermano. Y Él está pasando una revisión. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Porque el hoy es el importante para nosotros. Y Él viene entonces y ve. Y dice: este anda peor que ayer. Si hace 3 semanas le rindió su vida a Cristo. Pero este tiene 4 años ya de estar en el Evangelio. Y todo marchito. Las hojas del cristiano así ve. Porque hay cristianos de ustedes que no se congregan. Y hay quienes se les denota que están con las ramas todas flojas así. Hasta los pantalones se le caen. Estamos hablando de una revisión, hermanito, espiritual. Entonces él ve y dice: este hace 10 años aceptó. Pero este, en lugar de producir frutos, para atrás va. Porque algunos que tienen hasta gusanos ya, hermano. O sea, no están maduros y no podridos. Y este... no, dice el Señor, no me está dando fruto, porque Dios lo que espera es fruto. Fruto de la vida la cual nos ha dado. ¿Me entiende, hermanito? Entonces ve y dice el Señor: no, esta planta está inutilizando la tierra. De gusto está aquí, porque muchos de ustedes son plantas ornamentales. No quieren ser líderes, no quieren ser anfitriones. Son cristianos de invierno, perdón, de verano. El que tenga oídos, la palabra habla, hermano. ¿Cuántos hemos venido para que la palabra de Dios nos hable? ¿Cuántos meses tiene de ser evangélico? 6, 1 año. ¿Estás produciendo frutos? ¿Ya activaste? ¿Ya te bautizaste en agua? ¿Ya te capacitaste como líder? ¿Ya diste tu casa para una célula de crecimiento? ¿Sales a invitar de casa en casa? ¿Hablas de Cristo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, o les cuentas plebadas? Si usted sale enojado conmigo, me alegra.
Y si le abre su corazón a Cristo y se goza, me alegra. Porque esa es la finalidad de este mensaje. Restauración total, completa. Entender el propósito de Dios sobre nuestras vidas. No estoy predicando el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. No, estoy predicando el libro de libros, la palabra bendita de Dios. Es... tu vida tiene sentido, tiene propósito. ¿Cuántos meses han pasado? Me alegra, me convertí, te bautizaste, ya me casé, pastor. Está bien, otro paso más, hasta allí te quedas. ¿Es esa la finalidad primordial de Dios al haberte dado la vida? ¿Cree que la finalidad de Dios al haberte dado la vida es que tú seas marihuanero? ¿Seas drogadicto? ¿Estés metido en pandillas? ¿Seas una ramera? ¿Seas coleccionadora de maridos? ¿Mujerero? ¿Pícaro? ¿Sinvergüenza? ¿Es esa la finalidad de Dios al darnos la vida? ¡Huele pegas! ¿Ser huele pegas, pues? No, no es que usted sea huele pega. ¡Coquetos! ¡Disfrutadores de la vida! ¡Amantes de la humanidad! ¡Amantes de los paseos! ¿Es esa la finalidad de la vida? Cada día Él viene y revisa. Y el que está, en lugar de producir fruto, produce gusanos y es un parásito. No, dice el Señor. Porque el malo que hace esto, cree que no se le llega su día. Al adúltero piensa que no se le va a llegar su día. Así como este adúltero y es mentiroso y engaña a las jovencitas, así te la van a hacer, te van a poner los cuernos, hijo. Cuando ya te vean sin potencia la gente, porque yo sé que te alimentas con buenas inyecciones, te alimentas con buenos cócteles. Ay, soy macho men. De repente, papá, te vas a quedar sin fuerzas, todo viejo así, ve. Y la mujer con la cual te acuestas, porque te gusta cambiar de mujer a mujer, donde te vea que no tienes potencia sexual, otro marido te va a poner al par. A todo malo se le llega a su día, a toda planta que no da fruto se le llega a su día. Se le llega a su día. ¿Para qué Dios tiene plantas de ese tipo? Hay gente que está pidiendo y dice: Señor, interviene, juicio, Padre, oh Dios, castiga al malo. Tiene su tiempo, pero es el tiempo de Dios. Pero ¿por qué no corta, no mocha parejo ahorita? Ahora me entiende por qué del contexto que le referí. Porque hay gente que cuando a alguien le ocurre algo, el pecado, por pecador está así. Accidente, por pecador se lo merecía. Porque casi no hace nada la obra de Dios, por mentiroso. Hay gente que señala. La finalidad de la parábola es que todos tenemos que entender, tanto el malo como el bueno tienen las mismas oportunidades de la vida que Dios les da. Pero esas oportunidades de vida que Dios da, no todos las saben aprovechar. Esas señoritas que se creen, no, yo sé que usted es una belleza, mano. Y dice: yo no nací para ser cristiana, no, que nací para ser Shakira. Yo sé que usted tiene un cuerpazo. No, dice, yo no nací para ser cristiano, nací para ser Shakiro. Porque hasta eso, revisa el internet, el YouTube. Hay un Shakiro y hay una Shakira. Usted sabe que es Shakiro del otro equipo, ¿eh? Entonces el Señor pasa una revisión, hermano. Usted piensa que está contento con los mexicanos. ¿Ah? Él pasa una revisión. Él pasa una revisión. Dios dice: no, hoy que me los acabo, me los acabo. Pero hay uno que tiene misericordia de nosotros. Y la puerta de la gracia, la dispensación de la gracia, está abierta. El que vino a morir por nosotros, le dice al Padre: todavía no te lo lleves. Concédeme cavar alrededor y yo voy a abonar. Solo te pido, le dice Cristo al Padre, que le des un año a este cabezón, a esta cabezona. Dale un año a esta mujer lengua larga, porque aquí es una cosa y en la casa solo diciendo malcriadezas. Dale un año a esta apóstata, porque hay gente que viene aquí apóstata. Espías. Sirves a dos señores, no te has convertido. Dale un año. Todavía siguen y Dios ha tratado con ellos.
Y todavía siguen de insensatos. Y porque es la intercesión del hijo, hermano. No te lo lleves todavía. Y más de alguien de ustedes ha estado en un hospital en estos días. ¿Y sabe por qué no te has muerto? Porque hubo un intercesor. Yo fui a orar, hermano, por un anciano, mi esposa sabe. Me mandaron a llamar al hospital, fui. Y como el hijo de este personaje es doctor, entonces lo tenían en cuidados intensivos. Cuidados intensivos, ya está la última etapa, hermano. Y yo iba a orar por un incrédulo. El Señor no es ni católico ni nada, man. Ni chicha ni limonada. Entonces viene el hijo y me para. Me dice, no puede entrar. Yo le dije, regálame 2 minutos. Yo tengo que hablarle a tu papá porque está muriéndose. Y entré. Y le dije al Señor, voy a orar por usted. ¿Le quiere rendir su vida a Cristo? Le dije primero. Hay otro día, me dijo. Y muriéndose, hermano. No, hombre, sinvergüenzada, hermano, sinvergüenzada. ¿Qué haría usted si usted se estuviera muriendo en una camilla? Y yo le dijera, tienes que reconciliarte. Hay la otra semana y vomitando sangre. No, hombre, es momento de producir fruto en el momento. Porque si Dios te da 1 minuto de vida, 2 minutos, 3 minutos, ese es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, cuando me dijo, hay otro día. Y se estaba muriendo. Pero mire cómo es la misericordia de Dios, hermano. Oré por él, fíjese. Ni le puse mano, sino que tenía una valla. Porque se estaba muriendo el Señor. Simplemente le dije, voy a orar por usted. En el nombre de Jesús. Si él va a ser alguien que va a producir fruto, le dije al Señor. Sálvale la vida. Prolóngale la vida. Y se estaba muriendo. Hasta el mismo hijo que es doctor sabe que ese mismo día, esa misma semana, el papá no salía de ese hospital San Juan de Dios. Y fui porque la esposa de él es una buena cristiana, una mujer de Dios. Y va a creer, hermano, que Dios lo sana. Escuchen, no aplauda, pero no aplauda. Ahí anda vagueando en todo Santana, el viejito, en la bicicleta. Y pregunto yo por él, ¿es cristiano el señor aquel? No. Solo ahí pasa en una esquina viajando la mujer. Otra, le voy a decir, otra no se la da el Señor. No se la da el Señor. ¿A cuánto nos pasa así? ¿A cuánto nos pasa así? Aquí hay gente, hermano, que han tenido enfermedades terribles. Y Dios los ha sanado. Y los ha sanado de puro gusto. Algunos de ustedes que se van todavía, se van a las discotecas. Aquí vienen entre semana y cuando hay fiesta, cumpleaños, piñata, allá van, hermano, a mover el cuchumbo. Y aquí vienen con Biblia a la iglesia. Dios no da la vida, plantita, para que tú seas estéril. Él cada día viene y revisa. Y gracias a Dios, que la gracia, la puerta está abierta. El hijo dice, no te lo lleves, porque yo pagué un precio por él. Concédele chance 6 meses, 1 año. Y si produce fruto, déjala. Y si no produce fruto, entonces córtala. Pero ¿sabe quién va a procurar a cualquier manera que usted produzca fruto? Es Jesús, hermano. El intento, Él lo hará. Va a acabar, va a abonar. Por eso es que nadie, si se condena, puede señalar a Jesús. Puede acusarlo de despropósito o señalarlo que usted se perdió porque tuvo la culpa. No, los culpables somos nosotros. Qué gente, hermano, que tiene años de ser cristiano y no ha entendido. Algunos se casan y más flojos son en el evangelio. Hay gente floja en el evangelio. ¿Y usted por qué ya no acciona? Porque ya me casé. Bien rechonchudos andan. ¿Y por qué no hace la obra como antes? Porque ya no tengo marido, tengo hijos. No, hombre, hermano, si Dios te da una familia es para que tú correspondas a Dios. Te pregunto algo, ¿quién te dio mujer?
Yo la busqué. ¿Quién te dio esposa? ¿Ah? El que haya esposa, haya. Bien, ¿quién te dio tu mujer? No sé, la hallé en una basura. Es Dios quien te dio tu esposa. Porque la cara que tienes de fe, yo no hubiera hallado esposa jamás. A ti te pregunto, mujer, ¿quién te dio marido? Cuando ya el tren te había dejado. El Citrán. ¿Quién te dio marido? Ese esposo bello que tiene, dientudo, chiquitillo, pero es cristiano, mano. ¿Ah? ¿Quién te dio marido? Me casaron a la fuerza. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Quién te ha dado hijos? Cuando hay tanta mujer estéril en su vientre. ¿Mm? Tanto que es, Señor, guarda a mi niño. Te prometo que voy a servirte. Hoy unas grandes haraganes son. No quieren nada. Ahí andan en la calle paseando con los bichitos todos chucos, man. Parecen cipitíos de Izalco. Pero cuando Dios trata, ahí comenzamos a llorar. Ahí comenzamos a llorar. Porque de cualquier manera, Él va a procurar que tú produzcas frutos. Y ahora vamos a entender cómo este cuidador de la viña hizo lo que se comprometió a hacer. Comenzó a abonar, comenzó a cavar y a abonar, a cuidar. Porque fue la oportunidad que papá le dio, el dueño de la viña. ¿Cómo procurará Dios que nosotros produzcamos frutos? Dios tiene sus propios mecanismos, hermanito. Ahora, si usted es un bastardo, es alguien que Dios ya desechó y no hace nada, no le cala en su conciencia, la conciencia la tiene cauterizada, todo es la risa, todo es broma, todo es chiste, y se ríe, ay, yo no, estoy bien así. Pues una cosa le digo, va a procurar que usted produzca frutos, si usted es de Él. Y si usted no entiende que tiene que producir fruto como toda buena planta, lo va a hacer producir fruto. Dios tiene sus maneras, hermanito. Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros. Algunos es necesario que vayan a la cárcel. Un muchacho que yo cuando le iba a predicar a la iglesia, de este varón que me invitaba, era el que más se burlaba. Sacaba la cabeza. Y hacía burla. Vaya a haberlo sembrado hoy en uno de los penales del país. Al nomás llegar lloró. Y al segundo día aceptó a Cristo. Es que con Dios no se juega, hermano. Y se burlaba. Y todos, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y era el gran burlito, el que se salía a la hora del culto allá. Ahí hay mucho allá afuera. Que vienen bromeando a pasar el agua a la iglesia. Plantita que estás aquí en esta tarde, ya no vas a producir gusanos, ni serás estéril. Vas a producir fruto al 100 por 1. Porque toda rama que está incrustada, injertada en la vid, que es Cristo, produce fruto. Pero apartado de Él, dice Cristo, nada podéis hacer. Por eso es que tenemos la vida, por eso es que estamos aquí. Por eso es que usted, que es amigo y amiga, está con vida. Por eso es que aceptó la invitación acá. Y ahora vas a entender la finalidad de la vida. ¿Por qué tengo vida, mamá? ¿Por qué tengo vida, papá? Porque Dios te la dio para cumplir un propósito. Honra con tus hijos y dales ejemplo haciendo la obra. Que no vean tus hijos que son cristianos, que eres un gran haragán. Honra a tus hijos no viendo partidos de fútbol todo el día. Planta estéril, gusanosa. Honra a tu mujer. Honra a tu marido. Dándole a conocer a quien tienes a la par cuánto amas al Señor. Si la mujer le pregunta, mi amor, ¿y usted por qué se casó conmigo? Para dejar al Señor. La finalidad de nuestra familia es para amar más al Señor. Y máximo cuando vemos los hijos, porque los hijos son herencia.
de papá de Jehová. ¡Alábale que Él vive! ¿Qué pasa si yo entonces desecho el tiempo, la oportunidad que Dios me da? Significa entonces que nunca fuiste planta. Fuiste planta ornamental o fuiste planta que pensaste tú y pensaron otros, ¿verdad? Que eras una planta de higuera que produciría fruto. Si usted busca en la Biblia, Cristo en su ministerio halló una higuera y no halló fruto en ella. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con ella? La maldijo. Una planta que no produce fruto es maldita. Por eso le digo, la higuera cuando produce fruto es señal de bendición. Usted que está aquí y tiene años, tiene meses de estar aquí, y va bien, ese señal de bendición, su vida está siendo bendecida. Y se cumple lo que la Biblia dice, y todo lo que tú hagas prosperará. Levante su mano y demos alabanzas y gloria al Señor. Si alguna situación que ha sucedido en nuestra vida nos ha esterilizado, ¿por qué no volver a fusionar o alienarnos al Señor? Y así va a continuar. Hay gente que no entiende, hermano. Va para más años, pero hay gente que sí entiende. Usted que es amigo, señorita, caballero, joven, hoy es la oportunidad que Dios le da, el dueño de la viña. Y como que le va a decir hoy, yo te quiero que seas planta en mi viña. Y cuando Dios dice eso, atienda y ábrale el corazón a Dios, hermanito. Ábrale el corazón a Dios. Porque Él desea todo lo mejor para nosotros. Nuestro bienestar, que tengamos paz, seamos verdaderos con Él y que estemos con Él para siempre un día, donde nadie va a impedir que nosotros seamos felices para siempre. Quiero que se pongan de pie todos. No desechemos las oportunidades que Dios nos da. Máximo si nuestra vida es pasajera, es efímera. No dejen a nadie salir, por favor. Cierren los portones, hermano. A nadie, diáconos. Unos minutos. El que se quedó afuera, hermano. Hoy es un día de restauración, un día de salvación. Mi pregunta es directamente hacia usted, ¿cómo se siente usted como planta? Mire para atrás cuánto el diablo le ha robado. Solo mire para atrás. De allá a lo que es hoy, ¿ha avanzado o ha perdido? Si usted es sincero, va a decir, he perdido, pastor. Pues seamos sinceros con Dios, si hemos perdido y usted se ve que su vida se está marchitando, urge, está en cuidados intensivos, el diablo está haciendo leña, man. Puede prosperar materialmente, pero espiritualmente va para atrás. Apenas a la fuerza viene el culto. Eso es grave, hermano. Grave. Viene para hacer acto de presencia y que digan que todavía usted está vivo cuando ya está muerto. Dices que tienes vida, pero estás muerto. Levantemos una de nuestras manos. Así, levante una de sus manos. Este es serio, hermanito. Levante una de sus manos. Va a pasar algo aquí hoy. Yo voy a orar por los enfermos. Levanten una de sus manos, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Ah.
Hay una unción aquí cayendo sol, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Solo dígalo. Acabamos de comprometernos con el Señor en esa alabanza. Le hemos dicho: mi vida nunca más será igual. Levántenme una de sus manos. Voy a orar. Todos los que en esta tarde saben que están mal, espero una sorpresa hoy que estemos haciendo el llamado. Y no se vaya a rehusar. Solo le pido que se haga un autoexamen. ¿Cómo está usted como planta? Repitan conmigo esta frase, los que necesitan reconciliarse. Y los amigos que están aquí hoy, repitan estas frases. Abran sus labios. Se llama la oración del penitente. Ahora en este instante, palabra por palabra, dígala conmigo, dígalo conmigo. Padre celestial, me humillo delante de tu presencia. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Estaba ciego, pero ahora veo la luz. Y ahora, Padre celestial, yo, dígalo fuerte, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que Él es Dios y creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y creo que su sangre, la cual virtió de su cuerpo en el madero, me limpia de todos mis pecados. Y con mi boca ahora declaro que soy limpio, limpio, y soy perdonado, y tengo vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bajen sus manos. Mi vida nunca más será igual. Tengo 4 minutos. Bajen todos sus manos, por favor. Levántenme la mano todos aquellos que repitieron la oración conmigo. Levántenme su mano, por favor, las personas que repitieron la oración conmigo. La mano en alto, los que repitieron la oración conmigo, ya sea que necesiten reconciliarse o rendirle por primera vez su vida a Cristo. Vuelvo a preguntar, levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo. Levántenme la mano, analícese cómo está. Levánteme su mano. Ahora le voy a pedir, los que están levantando su mano, quiero hacer una oración especial por ustedes. Salgan todas las personas que están levantando su mano, por favor. Le voy a pedir que abandone su asiento en esta tarde. Si hay alguien, pida permiso. Si está atrás, venga desde atrás. Venga, vengan las personas que están levantando su mano. 3 minutos nos quedan. ¿Hay alguna persona que repitió la oración conmigo? ¿Hay alguien en esta tarde? Entonces, directamente, es para usted esta invitación. Si no abrió sus labios,
Si hubiera alguien que necesita reconciliarse, vengan todos aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Rápido. Ya se hizo el autoexamen. ¿Cómo está usted? ¿Hay alguien en esta tarde que sale de su asiento? Me quedan 3 minutitos para terminar esta invitación. Si yo le preguntara a Dios cuánto de vida nos queda a los que estamos aquí reunidos, solo Dios lo sabe, hermano. Dios bendiga a la dama que viene acá adelante. Ahora intercede, iglesia, intercede estos 2 minutos que hacen falta. Les voy a pedir que tomen su asiento, pero no se descomunique con el Señor. Siéntese, por favor, y levante una de sus manos intercediendo estos 2 minutos que restan. Semanas atrás hemos sido directos con las personas que están sentados, y muchos de ustedes van a esperar que les van a invitar. Yo he ido 2, 3 veces. Se acabó contigo. Se acabó contigo. Dios te dio varias oportunidades de arrepentirte, y todas las veces que se te invitó dijiste no. Eso es duro cuando no hay alguien ya que te dé una palabra. Dios bendiga a las 2 personas que vienen acá adelante. Levánteme una de sus manos e intercedamos el último minuto, iglesia. 1 minuto. ¿Quién más se pone de pie para rendirle su vida a Cristo? O para reconciliarse con Dios. ¿Quién más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Hermanitos servidores, con la gracia de Dios hagan lo que tienen que hacer, pastores. Que Dios quien va a abrir el corazón de cada persona. Ahí hay gente antigua, hermano, que están estériles. Gente nueva, amigos, con la gracia de Dios, Él te trajo para salvarte hoy aquí. 1 minuto quede, vamos a orar ya. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Haciendo en mí. ¿Habrá alguien más? Hay un tiempo para todo. Levanta sus manos y dígalo. Úngeme, oh, úngeme. Thank you.
Óiganme, hermanitos, los que se han descalificado así solos, no es palabra de ciencia ni palabra de sabiduría. ¿Cuánto Dios los ha bendecido? Y todo lo que Dios te dio como bendición, no has sabido corresponderle. Dios te bendice, pero es un ciclo. Correspóndele. Te ha sanado, te ha bendecido, te ha dado mujer, esposa, hijos. Estás desperdiciando tu vida en las drogas, en el alcoholismo. Muchos de ustedes comenzaron con fuego hace muchos años, pero su vida se ha ido marchitando, y culpas. Y lo dices de manera libre, pero no te miras, que tus hojas ya no están en tus ramitas. Ya no tienes ningún compromiso de nadie. Voy a llamar a 7 personas. Aquí están. Y yo puedo decir sus nombres. Uno de ellos me dijo un día de estos: ¿yo para qué me voy a reconciliar? Si reconciliarse es cuando uno peca. El abandono a Dios es el peor pecado, más que adulterio, más que fornicación. Porque el abandono a Dios significa adulterio espiritual, cuando tú te vas en pos del mundo. Puedes tenerlo todo de manera visible, pero has abandonado a Dios. 7 personas. Yo necesito orar por 7 personas que necesitan reconciliarse. Póngase de pie la primera persona y termino ya. Yo me agarro un minuto nada más. Ahí hay personas que están peleando en el asiento. Su compromiso es con Dios. El dueño de la viña ha venido hoy para revisar lo que le pertenece. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir? Póngase de pie la primera persona. Vamos a orar, iglesia, interceda. 7 personas más. Interceda. Un minuto nada más. Yo no me voy a agarrar más del tiempo. Hay personas que creyeron que yo iba a llegar nuevamente. Si yo no siento el impulso del Espíritu Santo, yo no te invito de manera personal. Siete personas. Se pone de pie la primera. Levantemos nuestras manos, iglesia. ¿Está cansada, iglesia? ¿Estás cansado, hermanito? ¿Está cansado? Entonces diga: Señor, revienta las cadenas, pudre los lazos, pudre los lazos. Hagamos como el viñador que fue contratado para cuidar. Intercesión, espíritu de intercesión. ¿Hay alguien más que se pone de pie? ¿Hay alguien más? Te puede ser invitado 25 veces en un solo día, pero si el Espíritu no abre su corazón. Mientras yo entono esta última alabanza, corra, porque un minuto queda. Un minutito. Un minutito. El Espíritu Santo está aquí hoy redarguyendo. No es nada lo que usted ha estado pasando. De muchas maneras Él va a procurar que los que somos de Él produzcamos frutos. Hay momentos tan
tan especiales junto a ti, oh Señor. Hay momentos tan especiales, digámoslo, junto a ti.